Bueno, es que, cambiando de tema, los decíamos, decíamos la situación que viven nuestros hermanos de Salta. Tenemos un detalle, Amalia, con nuestro invitado, más de 10.000 personas que están evacuadas, pero queríamos también brindar, Amalia, la posibilidad que tenemos los argentinos de ayudar. Y vale la pena decir que la Cruz Roja fue creada justamente para esto, para asistir. Es algo que se creó en las guerras mundiales, durante las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, y a partir de aquí para ayudar a todos aquellos damnificados de catástrofes naturales y catástrofes que los exceden en tercer término. Exacto, nuestro granito de arena, lo podemos llevar acá. Económicas nos abre las puertas para dar una mano para los más necesitados, en este caso en las catástrofes, las inundaciones. En este caso, Santa Victoria Este, donde está sufriendo una inundación muy particular porque nunca tuvo los niveles del río del Pilcomayo de lo que está teniendo ahora, ¿no? ¿Están recolectando? Acá se recolecta. Normalmente lo que estamos buscando es colchones, artículos de limpieza, secadores, trapos de piso, alcohol, todo lo que es para desinfectar, ¿no? También como para la vuelta a casa, ¿no? Porque cuando uno vuelve a las casas y se encuentra con todo el barro, hay que limpiar, hay que acomodar. Y bueno, sobre todo eso, artículos de limpieza y alimentos. Sábado y domingo pensamos estar acá y estimo que la semana que viene también. Depende, bueno, de la magnitud, de cómo se vaya desarrollando esta catástrofe, ¿no? Así como en otras ocasiones, siempre en conjunto con Red Solidaria estamos acá recibiendo a todos los que puedan acercar donaciones. La verdad que sabemos que en Salta se está viviendo una situación catastrófica, así que bueno, decirles que no están solos, que estamos acá para ayudarlos. Lo que más se está necesitando es agua mineral, artículos de limpieza e higiene personal y, bueno, colchones, frazadas. Eso siempre es muy necesario, no solo por los evacuados, sino también para la vuelta a casa. ¿Y en qué horario se puede venir a colaborar? De lunes a viernes, de 9 a 21 horas.